Muy buenas noches. Hoy tenemos nuestra sesión solemne y estamos celebrando el Día del Médico. Señor secretario, por favor, el orden del día. Donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Día del Médico, jueves 6 de diciembre de 2018, orden del día. Primero, saludo del presidente. Palabras al acto académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, conferencia Humanismo y Medicina, doctor Adolfo de Francisco Sea, académico ejemplar 2018. Tercero, intervención musical, recital de clavicémbalo, Eleonora Rueda Effler. Cuarto, cóctel. Respecto al orden del día, el señor presidente tiene una anotación. La conferencia de fondo de esta reunión, desde hace varios días habíamos hablado con el doctor Adolfo de Francisco Sea y habíamos convenido con él que él nos hablara de humanismo y medicina. Ayer hablé con él y me dijo que había preparado una muy buena conferencia, pero que lamentablemente me habló desde la clínica. Había tenido que ir a la clínica y que entonces hoy no nos podía acompañar. Pues una lástima que no tengamos esta conferencia magistral de todo un maestro, de todo un filósofo, de todo un médico. Pero no obstante esta mala noticia, tenemos una muy buena, que es que el doctor Álvaro Rodríguez Gama nos va a dictar una conferencia, la cual yo ayer, cuando estuve en este afán de la conferencia que iría a dictar el doctor Adolfo de Francisco, o sea, le dije, ¿cuál es la mejor conferencia que usted tiene para presentar en cualquier momento? Él muy solícitamente me dijo, la que hoy vamos a escuchar. Entonces agradecemos al doctor Álvaro Rodríguez este gesto y esta deferencia que tiene para con la academia, para con nosotros, para con todos los invitados en proporcionarnos esta conferencia. Doctor Álvaro Rodríguez, muchas gracias y qué maravilloso que vamos a escuchar su conferencia. Por otro lado, hay unos mensajes, señor secretario. Por favor. La Academia Nacional de Medicina deplora el fallecimiento del señor académico miembro de número Alberto Escayón Ascuénaga, ocurrido en Bogotá el 3 de diciembre. Egresó como médico de la Universidad Javeriana en 1949 y se especializó en cirugía general en el Hospital San José, en la reconocida escuela del académico Hernando Anzola Cubides. Fue el primer director del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario San Ignacio, fundador con su alter ego, Jorge Segura Vargas, de la revista Universitas Médica, director del Hospital San Ignacio y decano académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana por un periodo de 13 años. Sus discípulos de pregrado se cuentan por centenares y los de posgrado por decenas. Fue distinguido miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía y del American College of Surgeons, miembro de la Orden Universidad Javeriana, grado de caballero, profesor titular desde 1967 y luego profesor distinguido. La Academia deja constancia de este acto dedicado a su memoria, en el cual exaltamos las virtudes ciudadanas y la contribución científica del ilustre desaparecido y acompaña en estos difíciles momentos a su distinguida familia. Bogotá, Distrito Capital, 6 de diciembre de 2018, firman Herman Esguerra Villamizar, presidente, David Vázquez Aguad, secretario general. Segunda comunicación. Bogotá, Distrito Capital, a 6 de diciembre de 2018. Señor doctor, académico Herman Esguerra Villamizar, presidente, y señores miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, Ciudad. Estimados académicos, con la presente quiero hacer llegar a la Academia Nacional de Medicina un especial saludo y mis agradecimientos por la sesión especial del día 8 de agosto del presente año.
Además, quiero felicitarlos por todas sus labores realizadas en este año y en especial la sesión de honor para nombrar al académico honorario doctor Adolfo de Francisco Cea como el académico ejemplar y a la vez encargarle la conferencia que tendrá lugar hoy 6 de diciembre de 2018. A todos los académicos pido excusas por no poder asistir a esta sesión debido a mis problemas de salud. A todos los académicos y sus familiares, feliz Navidad y Año Nuevo 2019. Afectuosamente, Guillermo Sánchez Medina, académico honorario. El siguiente punto del orden del día, entonces, es la conferencia Relación entre pintura y locura. Académico doctor Álvaro Rodríguez Gama. El doctor Álvaro Rodríguez Gama, voy a hacer apenas un abstract de su extensa hoja de vida, es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en 1971 y especialista en psiquiatría de la misma universidad en 1977. Fue el profesor que introdujo la informática a la docencia, editor de la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 1993 a 2003, coordinador académico de la Biblioteca Médica de la Universidad Nacional de Colombia desde 1992 y es profesor titular en la Facultad de Medicina desde 1978. La Universidad Nacional le otorgó la Medalla al Mérito Universitario en 1995. En 1999 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias de la Salud Alberto Lleras Camargo y en el mismo año fue distinguido como miembro emérito de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional AEXMUN. En el 2001 recibió el Premio Nacional Literario Concurso de Cuento Corto del periódico El Tiempo. Es editor y autor de 50 libros de medicina y lingüística, autor y coordinador del Diccionario Académico de Medicina con la colaboración de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Colombiana de la Lengua y el Instituto Caro y Cuervo. Es miembro activo de AEXMUN desde 1993 y miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría desde 1978. Con la obra El idioma médico pasado, presente y futuro, ingresó como miembro correspondiente a la Academia Nacional de Medicina en 1998 y con la obra Diccionario El idioma médico fue promovido a miembro de número de la Academia Nacional de Medicina el 17 de julio de 2003. El doctor Álvaro Rodríguez Gama es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, es miembro honorario de la Academia de Medicina de Cartagena y es miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Bienvenido, doctor. Unas palabras al acto, entonces, del académico doctor Hermanes Guerra Villamizar, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Nosotros, la Junta Directiva, hay momentos que nos llega la tristeza, que nos llega también una sensación de sentirnos un poco desprotegidos, porque es que aquellas personas que han hecho la academia, han sido parte de la historia de la medicina de Colombia, han sido nuestros profesores, pues enferman, algunos fallecen. Este sentimiento para nosotros que analizamos este hecho inevitable, en verdad que nos produce tristeza. Pero también hay momentos que nos produce alegría. Yo hacía mucho tiempo no había visto al doctor Lisenberg, quien fue profesor de muchos de todos nosotros. Y hoy nos acompaña en este día. Gracias, doctor Lisenberg, por venir a esta reunión. También, no obstante, el vigor que tiene la comunicación del doctor Sánchez Medina, él está enfermo. En fin, el doctor Adolfo de Francisco ayer estuvo, no sé si resultaría hospitalizado o no, el doctor José Félix Patiño, también un hombre importante en la medicina, un profesor de muchos de nosotros y un gran académico, estuvo 2 o 3 semanas enfermo. ¿Ve?
Entonces, es motivo de tristeza. Quiero leer estas palabras. En América se instituyó el 3 de diciembre como la fecha para conmemorar el Día del Médico. Se toma esta fecha por ser el día del nacimiento del doctor Carlos Juan Finlay Ibarrés, médico cubano que descubrió el origen y modo de transmisión de la fiebre amarilla, 1881. En esta fecha, en la cual la América, en su mayoría, le rinde homenaje al profesional médico que día a día, ejerciendo su profesión, utilizando su conocimiento, expresando su arte y manifestando su humanismo, proporciona salud y bienestar a la población americana. ¿Qué buena fecha es esta para que nosotros en la Academia Nacional de Medicina de Colombia rindamos este tributo al médico colombiano, quien con lo mejor del espíritu lleva a los colombianos la salud, el alivio, la cura, el bienestar, la calidad de vida, el consejo, el apoyo? Sí, una infinitud de hechos que de una u otra forma representan el acto médico. En esta conmemoración quiero traer en primer lugar la remembranza del médico en Colombia, de ese médico que desde siempre inició y corrió el camino para desarrollar todo un sistema o todo un modelo que no es otra cosa que el darle a toda una nación y a través de los tiempos lo que le corresponde en salud. De ahí que debo mencionar a los médicos primitivos y chamanes, quienes dieron salud a nuestros antepasados indígenas y aún persisten y laboran como tales en los 106 pueblos indígenas que hay en el país. A los médicos que participaron en el descubrimiento de América, en la conquista de nuestro territorio y ejercieron en los tiempos de la colonia. También a los médicos patriotas que estuvieron en la Guerra de Independencia y luego en la paz, fueron haciendo la salud en la República, y aquellos que en el transcurrir de la historia y en estos tiempos modernos han procurado por la salud de todos los colombianos. Sí, el 3 de diciembre se celebra el Día del Médico en nuestro país y hoy lo hacemos en nuestra academia. Como hombres y mujeres, somos hombres y mujeres médicos que dedicamos nuestro tiempo, pensamiento, conocimiento e inteligencia al qué hacer de nuestra profesión y al qué pensar en nuestros enfermos. Ahora quiero leer a ustedes el texto del juramento hipocrático clásico que dice, texto del juramento hipocrático clásico: juro por Apolo, médico por Asclepio, Higia y Panacea, y pongo por testigo a todos los dioses y diosas de que he de observar el siguiente juramento, que me obliga o me obligó a cumplir, que me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Tributaré a mi maestro de medicina el mismo respeto que los autores de mis días. Partiré con ellos mi fortuna y los socorreré si lo necesitaren. Trataré a sus hijos como a mis hermanos, y si quieren aprender la ciencia, se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa. Instruiré con preceptos, lecciones orales y demás modos de enseñanza a mis hijos, a los de mi maestro y a los discípulos que me unen bajo el convenio y juramento que determina la ley médica, y a nadie más. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante. Me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos.
Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. No ejecutaré la talla dejando tal operación a los que se dedican a practicarla. En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos. Me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras y evitaré sobre todo la seducción de mujeres u hombres libres o esclavos. Guardaré secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea indispensable divulgar. Sea o no del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos. Si observo con fidelidad este juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres. Si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria. Por otra parte, pienso que es el cumplimiento de este juramento hipocrático el que ha persistido por muchos siglos y que al observarlo, no obstante el correr del tiempo, el evolucionar de la condición humana, el progresar en forma fantástica el conocimiento científico y el hacer al hombre más dueño del universo y de la vida, lo que le permite y faculta al médico a ocupar un sitio preponderante en una sociedad, en una comunidad, en la familia, en el individuo y en el enfermo. Sí, evidentemente nosotros los médicos, por compromiso con los dioses y nosotros mismos, así nos enseñaron, debemos aprender, debemos cultivar, debemos enseñar y debemos practicar toda una serie de principios en nuestro diario quehacer. Es así que al maestro, al colega, al discípulo, debemos honrarlos permanentemente y con ellos compartir conocimientos, riquezas y preceptos. Es así que a los enfermos, los pacientes, debemos entregarles todas nuestras facultades, conocimientos, entender e inteligencia y con el mejor de los propósitos, conservarles su vida, su salud, su bienestar. Es así que nuestros hechos como seres humanos y de médicos deben estar sujetos a lo ético. Nada de sentimientos malévolos, tampoco las injurias o actos de corrupción o daño hacia los otros. Es así que como médicos debemos ser hombres y mujeres justos, hombres y mujeres buenos, hombres y mujeres ecuánimes, de buen juicio. No observar diferencias ni practicar preferencias entre aquellos que necesitan de nuestra profesión y oficio médico. Debemos ser hombres y mujeres prudentes, discretos, confidentes y de virtudes que expresemos en nuestro actuar la actitud, la sensatez, la honestidad, el buen consejo. Que tengamos humanismo, amor y compromiso, valores. El tiempo sigue pasando y el conocimiento científico y médico sigue creciendo seguramente hasta hacerse infinito. Mas ojalá que todo ese conocimiento y capacidad para transformar la enfermedad que tenemos continúen permitiendo que los preceptos, principios y filosofía se sigan observando y que entonces el juramento hipocrático siga permeando nuestra inteligencia, actuar y pensar médico. Y que todo cuanto pueda desvirtuarnos pase y siga permitiendo un gozo feliz de nuestra profesión y un entregarnos a nuestros enfermos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, doctor Germán Esguerra, por su amable presentación, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos,
invitados especiales, señoras y señores. Para mí constituye un honor dirigirme a ustedes para hablar del tema de la relación que hay entre la pintura y la locura. Mi presencia, por supuesto, es absolutamente coincidencial y quien debería estar aquí es el verdadero maestro, doctor Adolfo de Francisco. Como no está, pues asumo lo que yo pueda, pero obviamente no es una persona que uno pueda reemplazar. Este trabajo se inició para mí hace unos 3 años, cuando en un concurso de la universidad que se llama el concurso Takeuchi, de un profesor famoso allí de matemáticas, obtuve la posibilidad de editar una obra sobre clínica psiquiátrica. En general ocurre que el lenguaje científico es un poco austero, es árido, y también específicamente en la psiquiatría los estudiantes pueden tener preocupaciones o rechazos o ansiedades frente al paciente psiquiátrico. Así que, además de hacer el texto, resolví colocar alguna pintura para ilustrarla. Esto resultó positivo porque en Unibiblos, que es la editorial, me dijeron, esa idea está buena, ¿por qué no ilustra más esa obra y añádele pinturas que le dan un interés mayor? Dije, listo, y me metí entonces al tema de la pintura. Todos sabemos lo que son los pintores, son personas que tienen capacidades y dones especiales, son gente que utilizando colores, pigmentos, acuarelas, y sobre bases como lienzos o papeles o cartulinas o también hasta paredes, realizan unas obras creativas que son muy interesantes, que a todos nos impactan y que tienen mucho mensaje, y uno, neófito en eso, tiene que prestar atención a los detalles para ver de qué se trata. Por otra parte, pues la locura es una situación de enfermedad, situaciones especiales. Sin embargo, siempre hay el problema de que al loco se le rechaza, se le discrimina, se le estigmatiza, se le hace ver como una especie de ser totalmente anómalo y como un fenómeno extraño. Bien, entonces, este fue el libro y se fueron añadiendo cosas. Por supuesto, me puse, para eso es la vida universitaria, en comunicación con los profesores de pintura, de artes, para que me explicaran muchas cosas que yo no sabía, la importancia de la perspectiva, de los colores, de la luz, de las proporciones, de los temas, de los detalles, y eso me introdujo en un mundo absolutamente interesante, del cual simplemente yo era un espectador más. Cuando uno en cualquier actividad, así sea una investigación científica, un libro, una conferencia, uno debe llevar una serie de ideas y de preguntas en la cabeza para poder realizar entonces el trabajo. Las preguntas que yo me hice fueron sencillas. ¿Las pinturas podrán ilustrarme los problemas de la mente, los signos, los síntomas, los síndromes, las enfermedades, los mecanismos de defensa? Por otra parte, si yo me pongo a mirar pintura, ¿podré interpretar en ella si hay elementos psicológicos o psicopatológicos? Y claro, leyendo mucho libro, como hay tantos, y hay tantos videos hoy tan buenos, incluso hay películas sobre pintores, y como hay tantas personas que saben de pintura, tienen ese don especial, pues fui aprendiendo bastante del tema. Ocurre además, como todos sabemos, que muchos pintores han sufrido trastornos mentales graves. Algunos pintores incluso y muchos artistas dicen que para inspirarse deben consumir ciertas sustancias psicodislécticas. Una vez que ellos salen de su trastorno mental, pintan su experiencia. Otros simplemente se inspiran en la locura y
existen escuelas de pintura que son concordantes con la historia, con la literatura, con la música, y veamos. Hay mucho de pintura, hubo mucho de pintura religiosa, y esto tiene sentido por el predominio de la religión. Así que aquí, por ejemplo, Rubens, 1611, el descendimiento de la cruz de Jesucristo, el nacimiento de la Venus de Milo, la última cena de Leonardo da Vinci, y así fue la pintura, la principal, la más importante durante mucho tiempo, la pintura religiosa. Como así también en el mundo, la religión tuvo el predominio político, económico, todavía tiene, y sobre todo tiene mucho poder económico. Otra cosa que fue surgiendo fue, en contraposición de la figura religiosa, en el Renacimiento, pues entonces la figura humana. Y de eso, pues todos hemos visto, pues Da Vinci, Van Eyck, Vermeer, Tiziano, y también aquí pongo el cuadro de nuestro querido maestro Hernando Colliévano, hecho por el ginecólogo pintor Fernando Sánchez Torres, que muchas veces… Dalí decía, cuando se hace un retrato, cuando se pinta a una persona, uno está tomando retratos, pero los está haciendo con las manos. Entonces, hay gente que tiene esa capacidad tan especial. En algunos de estos retratos, pues, uno espera pues, que la gente ya prácticamente vaya a hablar. Hay mucho mensaje, hay mucha comunicación. Los autorretratos también han sido parte de la obra de los pintores y muchos han hecho una inmensa cantidad de autorretratos. Y la producción pictórica del mundo es no solo de alta calidad, sino de una extraordinaria cantidad. Nosotros sabemos que los libros, por ejemplo, hay 132 millones de títulos de libros, 132 millones de libros diferentes en el mundo. Y eso nos parece muchísimo, claro está, pero la parte de pintura, la realidad es que una gran proporción de la pintura está inédita. Inédita porque es muy difícil, por ejemplo, Picasso hizo 20.000 pinturas, entonces es muy difícil que haya museos, galerías, exposiciones para todo eso, y los pintores que yo he conocido, a raíz de estar investigando estos temas, me muestran en sus, prácticamente tienen ese archivo, bodegas, eso tienen miles de pinturas que seguramente nunca van a ser conocidas por la mayor parte de la gente, porque eso significa cantidades inmanejables. Bueno, pero claro, yo estaba buscando elementos psicológicos. Ya en los retratos aparecen más elementos psicológicos. Muchos retratos le demuestran a uno ya a la gente en su carácter, temperamento, personalidad, su manera de ser. Bueno, otra tendencia importante son los bodegones, que incluye pues, naturaleza muerta, objetos o frutas también que ya son sacadas pues, de los árboles y colocadas. Los bodegones, según me explicaban los que saben mucho de esto, sirven para que el pintor desarrolle una gran precisión y para que practique y llegan a tener una nitidez extraordinaria. Estos son algunos de los grandes creadores de obras de bodegones, toda una escuela. El paisajismo también tuvo muchísima importancia, la ha tenido, la tiene, y es que hay personas que tienen esa capacidad de transmitirle a uno su observación de las diferentes áreas humanas, porque también están las partes arquitectónicas, pero el paisaje de la naturaleza fundamentalmente. Y aquí quiero mostrar unas obras de un paisajista muy bueno, de un muchacho de 17 años de edad, que pintaba bastante bien, y que le gustaba la arquitectura y el paisaje. Y el señor quiso meterse a ser pintor, pero no clasificó para la Escuela de Arte de Viena, donde se presentó varias veces.
absoluta y totalmente decepcionado de su fracaso como artista, pero fracasó fue porque no pudo entrar. El señor se dedicó a la vida política y a la vida militar. Este señor, creo que casi todos lo conocen, todos lo conocemos, fue Adolf Hitler. Que si lo hubieran recibido, en esas escuelas nos habríamos ahorrado 550 millones de muertos, porque él decía que esa era su pasión y que se dedicó a lo otro fue por frustración y fracaso. El arte sirve también entonces para sublimar muchas cosas. Surge otra escuela, la del simbolismo. El simbolismo da la posibilidad de que las personas interpreten, de que las personas creen elementos abstractos que están en toda la cultura. Hay un libro muy importante de Jung que se llama El hombre y sus símbolos. Y es que el mundo está lleno de símbolos, está lleno de señales, de convenciones, de códigos. El simbolismo llegó a ser, siglo XVIII y XIX, muy, muy importante y muy trascendente. Bueno, pues desde Pitágoras se está diciendo que la naturaleza y que la belleza y la fealdad también está hecha con códigos matemáticos. Es decir, que hay una armonía, que hay unas proporciones, que hay unos pesos y contrapesos, así estemos hablando de un árbol, que son espectaculares. Y los cubistas, especialmente Picasso, claro está, dijeron, vamos a descomponer las imágenes en figuras geométricas. Todo está hecho con figuras geométricas, el cuerpo humano, ¿no? las flores, los animales. Y ellos se dedicaron a descubrir esas partes tan interesantes y son obras pues maravillosas. Y aquí ya nos vamos acercando a elementos psicológicos puros. El impresionismo. ¿Por qué? ¿Qué dicen los impresionistas? Ellos dicen que todo, que la objetividad no existe, cosa que sabemos muy bien los que estamos en estas áreas del funcionamiento mental. Lo que existe es la subjetividad, lo que existe es la interpretación de la persona, lo que existe es la vivencia de cada cual. Y eso lleva entonces a la aparición de una serie de interpretaciones de figuras. No sería pues entonces fotografía, no sería paisajismo, sino cómo ve, cómo se siente el autor, el pintor, frente a las obras. Cézanne decía que más importante que pintar ciertas figuras abstractas era pintar al ser humano, que la vida real, la vida cotidiana está llena de elementos pictóricos espectaculares. Otra escuela, también está iniciada en Alemania, es al revés. Lo que uno siente, uno lo pinta. Lo mismo que cualquier literato que se le ocurre la idea y la plasma. Entonces, estas personas han sacado una serie de obras muy, muy interesantes y ahí sí ya comienza a aparecer la situación psicológica y psicopatológica. La correlación entre la pintura y la locura. El surrealismo, bueno, Freud planteó la existencia del inconsciente y dijo que en los sueños la gente es pintora, que en los sueños cada cual pinta, cosa que yo no sabía y que me consoló mucho porque yo me sentía absolutamente nulo para la pintura, pero los surrealistas le dicen, no señor, cada vez que uno duerme, uno sueña, y cada vez que uno sueña, uno está pintando. Y ellos se dedicaron a descubrir estas expresiones del inconsciente. ¿Qué es lo que hay en los sueños? Y toda esa creatividad y toda esa mezcla de imágenes. Hicieron muchas cosas, además, para poder registrar esto. Aquí, el que estaba a la vanguardia era Dalí. Dalí dijo, yo soy el pintor del inconsciente. Cosa que, por supuesto, puso furibundo a Freud, que Freud dijo, pero cómo ese muchachito allá rebelde, cómo va a decir que es el, si yo fui el que encontré eso. Pues ambos genios, entonces, entre más
brillante es la gente, más duros son los enfrentamientos. Pero afortunadamente tenían un amigo en común, el escritor Stephen Zweig. Dijo, no, ustedes no pueden ponerse a pelear, lo que pasa es que ustedes ambos son genios, yo los voy a reunir, los voy a invitar a una comida y vamos a hablar, los tres. Cosa que hizo, y entonces Freud, con esa capacidad autocrítica extraordinaria, dijo, no, yo evidentemente me equivoqué. Dalí sí es una persona creativa, Dalí sí está haciendo cosas que tienen que ver con el inconsciente, y Dalí, pues, ustedes saben, con la manera muy especial de ser de él, que es bastante conocida en la historia, Dalí nunca estuvo loco, pero sí tuvo toda la fama de estar loco. Él decía, tengo todos los signos y los síntomas de la locura, excepto que no estoy loco. Además, el tipo era comerciante y los comerciantes no se enloquecen porque están en lo que están. Bueno, estuve buscando pintura que ilustrara elementos históricos de la psiquiatría. Vamos a pasarla rápidamente. La extracción de la piedra de la locura de Bosch. El procedimiento milenario de la trepanación, que hace 6.000 años, cosa que todavía nadie ha podido explicar, a la cuarta parte de la humanidad le hicieron trepanación. ¿Qué estaban buscando? Pues hay muchas teorías. Pero eso estuvo todavía, claro, hay tribus que hacen esto. Y bueno, ya claro, hay, por supuesto, cosas sofisticadas que naturalmente ya son científicas, pero la situación popular es histórica, es increíble. La nave de los locos, también del Bosco, y esto atañe a unas situaciones reales. Colocaban a los enfermos mentales en barcazas, los empaquetaban sin tripulación y sin alimentación y los enviaban por los ríos a deshacerse de ellos. Si el loco se lanzaba por la borda, eso era problema de él. Si el barco encallaba y se morían, o se iba a dar al mar, eso ya no, ya a nadie le interesaba. Parte de la problemática de la aceptación de la enfermedad mental, que la gente rechaza al loco en todas partes. Goya, y además el título es muy clarito, Corral de Locos. Y aquí hay una cosa muy interesante en la pintura, porque cuando la pintura se hace con colores sombríos, oscuros, el mensaje es todavía de más dolor, de sufrimiento, de horror, y entonces le llega claramente al espectador estas imágenes tan interesantes. Y realmente muchos asilos fueron simplemente ahí sitios para acumular locos. Solo la pinta a Fray Gilabert Joffre. Al loco lo estaban lapidando, aparece este fraile e impide que lo maten. Pero esto es tomado de la vida real, porque Fray Gilabert Joffre, en el año 1405, en la ciudad de Valencia, organiza el primer asilo psiquiátrico del mundo. Lo llamó los Santos Mártires, porque pues él veía que cómo sufrían los pobres locos. Y aquí, pues entonces la pintura, el color blanco contrasta muy bien, hace que resalte la figura. Aquí hay buenas proporciones y aquí la parte arquitectónica es muy hermosa y es muy diciente. Las pinturas hablan. Así como dicen los patólogos forenses, que los cadáveres hablan, las pinturas hablan y mucho. Bueno, ahora hablando de los médicos, Broglie, una famosísima lección clínica en Salpêtrière. Aquí está Charcot y aquí está una famosísima paciente que está haciendo un cuadro histérico. Entre los alumnos figuraron Freud y Babinski, y esta es una de las pinturas clásicas que muestra la acción de los médicos y la parte educativa. Porque lo otro que creció a la par que con lo asistencial fue lo educativo en el mundo. Picasso pinta esto, el loco, esto fue una obra de 1904. Lo que yo he revisado y el libro que estoy entonces para editar es sobre todo pintura clásica. ¿Por qué? Porque las pinturas tienen hasta 80 años de derechos de autor. Entonces, cuando, bueno, yo puedo citar a los contemporáneos, pero no los puedo meter en un libro porque además me toca pedirles permiso y a muchos hay que pagarles derechos de autor y entonces así no puedo. Bueno, pero este loco,
así, desgreñado, así con estas manos, así, en este caso descalzo, así una figura alargada. Dijo Picasso que él se había inspirado en el Bosco para hacer este tipo de figuras. Y estaba yo recientemente ahí frente a la Universidad Nacional en la 45, estaba sacando unas fotocopias y aparece un mendigo casi que idéntico a esta figura que estamos viendo. Le dije al dependiente, mire, fíjese en ese señor que está allá. Me dijo, sí, ese viene con frecuencia a sacar cosas de la basura. Y le mostré luego la imagen del Loco, de Picasso. Y él me pregunta, ¿y cómo hace, cuándo Picasso pudo tomar de modelo a este señor? ¿Cómo hizo? Digo, no, es la genialidad de los pintores que en una sola figura condensan, simbolizan, encuentran elementos universales. Bueno, veamos algo sobre signos, síntomas y síndromes y cómo aparecen en las pinturas. Este es famosísimo, Munch, El Grito, 1893. Edvard Munch, que tuvo una vida muy complicada, la mamá, la hermana murieron de tuberculosis, otra hermana esquizofrénica, él mismo vivía con depresiones, era bastante alcohólico. Narra que en un atardecer iba con dos amigos que aparecen aquí en la obra y de pronto sufre un ataque de pánico. Cuando la gente ve las nubes, los colores de las nubes en el atardecer, en general a todo el mundo le gusta ese espectáculo de la naturaleza. Pero él estaba tan trastornado que aquí encontró fue entonces ríos de sangre. Él decía que para él eran ríos de sangre, así estaría alterado. Esta pintura es muy famosa, hace dos años se vendió en 118 millones de dólares, parece que es la más cara de todas las que se han vendido hasta ahora. Esta figura además la han utilizado mucho los cineastas para esas máscaras de terror. Se han inspirado mucho en la obra de Munch. Esto de Bronzini, esto es una señora, y esta señora está sufriendo un ataque de celos. Ya en el cuadro completo pues, se ve la pareja, ella quería pues, al muchacho, pero el muchacho, usted ya tiene su edad, el muchacho pues, está ya con su novia, y le da un ataque de celos. Los celos como elemento psicopatológico pueden ser absolutamente pasionales, terribles, descontroladores, pueden acabar con la vida de un ser humano y están asociados a muchas situaciones de violencia. Las apariciones. Entonces, las alucinaciones son otros de los elementos graves de la psicosis. La mayor parte son auditivas, pero también hay visuales. Y aquí está Salomé, y Salomé le hizo descabezar a San Juan Bautista porque se oponía pues, al matrimonio de la mamá. Y es una figura que para ilustrar alucinaciones es bastante buena, bastante hermosa. Jackson Pollock hace este tipo de figuras, incluso él tomó una decisión, no ponerle título a sus obras, sino numerarlas. Pero a mí me ha servido para ilustrar un elemento psicológico de alteración neuropsiquiátrica que es la confusión. Así, cuando la gente está en estado de confusión, es que, pues, como sabemos, no oye, no ve, no entiende, todo le parece amenazador, no sabe interpretar la realidad. Esta figura de Radercheff me sirve para una cosa, porque estas figuras no tienen cara, y me sirve para ilustrar la prosopagnosia, que son las personas que no pueden identificar los rostros, saben que conocen a la persona, pero no puede ser incluso allegada, no les llega la imagen visual ni el nombre, una cosa bastante aterrorizante por demás. Lo mismo aquí en la de Carl Pieppo, que aquí está el espejo y en el espejo no se ve la imagen pertinente de la cara. Otra cosa que sufren los enfermos son desorientación, y ahí tomé el cuadro famosísimo, La persistencia de la memoria de Salvador Dalí, porque estos relojes están en horas diferentes. Cuando el paciente está desorientado, no entiende cuál es exactamente ni el sitio, ni la hora, ni lo que está ocurriendo. Dalí pintó pues, las hormigas como elemento de putrefacción. Este es el simbolismo, este es el mismo Dalí mostrando desorientación temporal. Los trastornos de la comunicación que son tan frecuentes en todo sentido, las agrafias, las dislexias, los tartamudeos, esto los ilustro
utilizando la obra de Bruegel, el viejo, la torre, la famosa Torre de Babel, con la famosa historia de que los seres humanos querían llegar a Dios, hasta donde Dios, y hicieron, vamos a hacer una torre tan alta que va a llegar al cielo. Jehová se puso bravo, les confundió las lenguas, cada grupo comenzó a hablar de manera diferente, ahí nacieron los lenguajes del mundo. Y claro, la obra, como no se entendían, pues la obra quedó hecho un disparate. Pero sirve para ilustrar. Los problemas de comunicación son frecuentes y son terribles, porque pues, si los niños no se pueden comunicar, se aíslan totalmente de los grupos. La depresión es uno de los elementos de mayor consulta en psiquiatría. Monch, pintando pues ahí la hermana, esto es en 1899, es claro, pues con solo ver la imagen, la posición y también un poco la soledad y la frialdad que pinta en el exterior, y esto como ilustrando el sufrimiento a través de este color, son cuadros muy discientes. El de Hodler es todavía más claro, aquellos cansados de la vida. Ve uno pues esos rostros, ve las personas, están de blanco, están en esas posiciones, obviamente están en grandes dificultades psicológicas, y entiende uno que también, como ocurre con tantísimo anciano, que están viejos, enfermos, abandonados y sin un centavo. Ese cóctel es frecuentísimo y es terrible. Bueno, esta es una obra muy hermosa. Esta es la obra de Millais. Millais, entonces, pinta a Ofelia. Ofelia, la novia de Hamlet, y Hamlet por error mata a Polonio, el papá de Ofelia. Cuando ella sabe que su amado le mató al papá, ella dice, no puedo con esto, y se lanza a un río a morir. Pero es muy hermoso. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hace que un suicidio hermoso? ¿Qué significa que un suicidio sea hermoso? Porque es un suicidio en el cual hay romance, en el cual hay frustración, en el cual hay amor, en el cual hay tristeza, en el cual hay rabia, en el cual hay decepción. Entonces el pintor consigue un semejante modelo, y aquí hay muchos mensajes. Por ejemplo, en su mano sostiene ella unas flores que se llaman No me olvides, las flores de No me olvides, las flores azules. Así que imagínense ustedes el mensaje de llegar a encontrar a la persona amada con unas flores de No me olvides. Pues todo esto tiene gran connotación psicológica. Los suicidios por demás frecuentes, 1 millón en el año en el mundo, Colombia 8.500 registrados, pero son muchísimo más, y dejan destrozada a toda la familia, y son un problema de salud pública y de salud psiquiátrica alterada. La melancolía de Durero, el gran autor alemán, precursor de muchas cosas del romanticismo, en blanco y negro para que sea más impactante. Aquí hay un animal, el perro, que está ahí deprimido y todo esto. Y aquí hay una figura matemática, es esta. Esta figura matemática, aquí figura agrandada, es una figura de números mágicos. ¿Qué significa que es de números mágicos? Que súmese por donde se sume esto, o en fila o en columna, va a sumar 34. Y si se suman las esquinas, va a sumar 34. Y si se suman los cuatro del centro, va a sumar 34. Además, aquí figura el año en que fue hecho, 1514, en esta parte. ¿Y qué era lo que pasaba? Que Durero, Alberto Durero, decía que las matemáticas son muy importantes para entender la naturaleza. A los artistas les fascina encontrar esas armonías, esas precisiones, esos conjuntos que normalmente uno no va a notar. Hay una cosa que es el síndrome de estrés postraumático. Ocurre muchísimo en todos estos pueblos nuestros donde hay tanta inestabilidad geológica y arquitectónica, y donde la gente tiene que vivir a la orilla del río o en laderas. Y eso dejan muchos destrozos, también en la guerra, por supuesto, la guerra deja mucho estrés postraumático. Aquí me sirve, pues, lógicamente lo de Miguel Ángel, diluvio universal, ni más ni menos. Aquí todo el mundo se va quedando sin nada y todo el mundo va sufriendo,
y están rescatando a la gente, y hay personas heridas, y hay madres con los hijos, y hay personas buscando pues barcazas para salvarse. Es supremamente frecuente. Y estos genios pues ilustran muy bien. Una pequeña palabra sobre Miguel Ángel. Pues todos sabemos, uno de los grandes genios de la humanidad, pero los historiadores contemporáneos han entrado en sospecha con Miguel Ángel. Porque es que Miguel Ángel, la gente me pregunta, en el Vaticano, en la situación religiosa, la situación austera, monástica, ¿cómo se le ocurrió meter tantos desnudos allá? ¿Cómo hizo para hacer eso? Eso es casi sacrílego. Pero claro, él se había hecho amigo del Papa Julio II y pudo hacer esa gracia. Pero parece que la cosa va más allá. Voy a mostrar otra pintura de Miguel Ángel. Esto se llama El Juicio Final, como todos conocemos. Miguel Ángel sabía de anatomía. Y entonces, aquí está el cerebro y aquí está la médula oblonga. Y eso cualquier estudiante entiende rápidamente la ubicación del cerebro. Pero hay una cosa más hereje todavía. Y es que aquí el Señor ha puesto al hombre al nivel de Dios. Entonces los historiadores dicen, mire, aquí hay una de las cosas más complejas, más de debate, que por supuesto que tampoco está resuelta. Y es una pregunta tremenda en la humanidad. Y esa pregunta es, ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Así que lo que hizo Miguel Ángel fue meter allá pues un anatema, una cosa extravagante que ni se dieron cuenta, porque al parecer entonces Miguel Ángel tenía, no, sabía mucho y no estaba muy convencido de los aspectos religiosos, y bueno, sobre eso actualmente muchísimos debates, realmente qué fue lo que hizo Miguel Ángel en el centro de la cristiandad. Bueno, otras pinturas ilustran los trastornos genéticos. El 1% de la población sufre trastornos genéticos graves. Joaquín Sorolla muestra, pues, lo llama así, triste herencia. Entonces, muchas personas que nacen con tantas dificultades, discapacidades, incapacidades, limitaciones, inhabilidades, aquí están reflejadas pues, su existencia, su forma, su figura, su sufrimiento. Este también es muy claro, José de Rivero, el lisiado, este es de 1642. Está la mirada, está la sonrisa, un poco alicona, está la ubicación corporal y está el pequeño tamaño. No son cosas fáciles los trastornos genéticos. Los delirios que son tan frecuentes, está por ejemplo las visiones del Quijote de Ocampo. Ocampo lo que hace es formar una figura a través de pequeñas figuras, porque si uno se fija, aquí está Don Quijote, pero aquí está Sancho Panza, y aquí está Rocinante, ¿no? Y hay muchas figuras. Los delirios del Quijote eran la justicia, la honradez, la libertad. Póngale cuidado. Cuando uno va a ver si eso de verdad existe en la cruda realidad, pues la sorpresa es terrible. Pero el ser humano tiene el sagradísimo derecho humano de delirar. El de Bruegel el Viejo es muy interesante, el triunfo de la muerte. Calavera, la entrada aquí al infierno, todo el mundo está siendo destrozado, todo el mundo va a morir. Los seres humanos con la idea de la muerte no podemos. Nadie puede con eso. Hemos hecho absolutamente todo, la ciencia, la religión, el delirio, el arte, porque con la muerte nadie puede. Y aún así, a pesar de todo lo que hemos hecho, pues sigue existiendo la muerte y es para todos. Entonces son pinturas. También aquí, nuevamente, los colores, que los colores son muy importantes para resaltar la emocionalidad que tiene cada cuadro. Los mecanismos de defensa mental, como sabemos, son unos dispositivos inconscientes, automáticos, que le permiten a la gente vivir y apartar de su mente cosas difíciles. ¿Cómo lo hace uno? Por ejemplo, jugando en Bruegel. Aquí pintó 82 niños, pero con ropas de adulto. Una cosa que hace el adulto para salirse de la seriedad, de la trascendencia, de lo grave, de lo serio, de lo terrible, es comportarse como niño periódicamente. Es relajarse, es como cuando el abuelo pues, está jugando con los nietos.
o cuando sencillamente la gente está jugando. Entonces la gente se distensiona y se relaja. Bueno, esto es una escena de la historia. Lady Jane quería destronar a la reina. De hecho, lo iba logrando en Inglaterra. Estuvo 7 días de reina, pero luego neutralizaron la conspiración y a ella la condenaron a muerte. Esto es un cuadro dramático. Una persona de 17 años y la van a decapitar. Aquí hay mucho sufrimiento y el confesor trata de hacer lo que sea. Pero lo llamativo es que el verdugo está muy tranquilo. El verdugo no se siente asesino, ni más faltaba. Dice, este es mi oficio, alguien tiene que hacerlo. Yo lo hago bien, pero yo no quedo con la culpa. Yo además obedezco orden. Entonces, en general los verdugos no tienen una mentalidad de culpa. Sienten que están obrando de manera adecuada. Pero claro, ¿qué es lo que va a haber? Pues va a haber una decapitación. Sin embargo, hecho dentro de normas sociales o judiciales, es algo permitido. Eso es lo que se hace en la sublimación. Cosas prohibidas, pero dentro de ambientes específicos se pueden hacer. Bueno, aquí sobre la muerte, lo de Diego Rivera. Como es tan tenebrosa la muerte, y ustedes saben que eso ocurre mucho en México, donde tienen culto por los muertos y el Día de los Muertos, y uno no entiende cómo se van con lo que llamamos en Colombia los piquetes, ¿no? Los comisos, el avío, se van para el cementerio y le ponen al muerto ahí para que coma y le hablan como si estuviera vivo, cosa que también se hace mucho en la cultura japonesa, que se pone una fotografía de la persona muerta y la gente se dirige a la fotografía asumiendo que está viva y le habla como si estuviera viva. O sea, no están muertos, porque si uno puede hablar o darles comida, entonces, otra manera como la gente niega, este sería para la negación, como se niega la presencia, la existencia de la muerte. Bueno, existe también situaciones de... Aquí está la justicia divina. Este señor asesino ha matado a otra persona y llega la justicia a hacerse cargo de él. Otra de las grandes aspiraciones humanas, la justicia. Por supuesto, todo esto es teoría y todo esto es arte y todo esto es ilusión de la gente. Pues en la realidad todos sabemos muy bien que la justicia no opera casi nunca. Aquí se ilustra una cosa que es la idealización. Cuando las personas están enamoradas, ven a la pareja como algo espectacular, maravilloso, incomparable, fantástico, espléndido, nada mejor que la maravilla del amor. Ahora, que la persona exactamente en la realidad no sea todo lo que está viendo el enamorado, bueno, pero de esa manera la ve. Se hace mucho en la psicología este tipo de idealizaciones para tener elementos de seguridad, como la gente que dice... Yo vivo, nací en un pueblito que eso es una maravilla, allá la gente nunca se muere, allá nadie se mata, va uno y conoce el sitio, es un peladero, pero para esa persona le parece que es el fin del mundo. Esta pintura, Gustav Klimt, es también el beso. Pero miren lo que pasa con esta pintura. Esta pintura es espectacular, esta pintura es fuera de serie. Varios de los críticos de arte que he leído dicen que es la mejor pintura que se ha hecho en el mundo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues, claro, el beso, la pareja, el hombre dominando, la mujer aquí está de rodillas. Aquí lo que hay de fondo es ni más ni menos que el cosmos. No, esto es, son las estrellas. Y esta cuestión amarilla, es amarilla porque es que está hecha de oro. Cogen 1 miligramo de oro o 5 miligramos, lo licúan y luego, como si fuera un barniz, pintan con oro las pinturas. Eso las hace extraordinariamente atractivas. Y aquí pues hay flores y aquí hay mucha creatividad. También una de las obras más costosas del mundo y repito que he leído ya varios críticos que dicen que esto es lo mejor que se ha hecho en la humanidad. Galatea, que está aquí, que se está
desglosando, destruyendo, disociando. Sirve para ilustrar la, el mecanismo de la disociación. Cuando la persona está disociada, tiene toda su mente fragmentada. Y aquí hay una cosa interesante, porque algunos enfermos mentales coinciden lo bueno con lo malo y lo viven al tiempo, y eso se llama ambivalencia, y eso los enloquece y eso los desespera, y es muy complejo estar uno viviendo cosas opuestas, eso normalmente nadie lo hace. Y Dalí pintó entonces esto, el cual está la bailarina, por supuesto como figura atractiva, pero el diseño del vestido y el fondo de la pintura pues es una calavera. Así que esos son elementos que me sirven mucho pues para que los estudiantes vean las características psicopatológicas de los seres humanos. Trastornos de la personalidad, como sabemos, hay gente que genio y figura hasta la sepultura, gente que tiene maneras de ser definidas que nunca cambian. Aquí, por ejemplo, esta señora, obviamente, y ese era el matrimonio antiguo además, ella totalmente sumisa y aquí el que manda es el caballero. Pero en la mirada de ella, que ni se atreve a mirar, está eso, también aparecen ellos en el mensaje de fondo, y cada color tiene su contexto. Este color es aquí, yo soy el que mando, por eso me he visto así. Entonces hay personalidades pasivo-dependientes y hay personalidades dominantes. La de Hopper es muy buena para ilustrar una cuestión del mundo moderno que es la soledad. Ustedes saben que hace 2 meses en Inglaterra se creó un ministerio. Un ministerio es una entidad burocrática grande y compleja. Y se creó el Ministerio de la Soledad. Primera vez en el planeta Tierra que ocurre una cosa de estas. ¿Por qué? Porque allá están viviendo solo muchísimas personas. Estos que tienen en Bogotá, en el estudio reciente, ustedes vieron, el 18% de las mujeres están viviendo solas, el 12% de los hombres están viviendo solos. No porque estén solos están mal, muchos están bien. Pero muchos, y sobre todo con el paso del tiempo, estar solos y aislados. Y esto sirve para ilustrar entonces una cosa que se llama las personas esquizoides, las personas aisladas. La obsesión que es la repetición está en el cuadro de Kusama, la famosa artista japonesa. Los obsesivos son repetitivos, son minuciosos, tienen rituales, se empecinan en algo de una manera tremenda. Aquí está empecinada con las bolitas de colores y ella misma aparece muchísimas veces en esto. Ella misma dice que ella es muy obsesiva, ella está en un asilo donde ya pasa los últimos años de su vida y allá ha organizado en el asilo presentaciones, reuniones pictóricas, exposiciones. La automutilación es otra cosa compleja, pues obviamente Van Gogh que no hacía sino tomar el licor de ajenjo, la Ascentia, que es un licor que estuvo muy de moda en el siglo XIX en toda Europa, y la tomaban no solamente los artistas, sino la realeza, de una toxicidad espantosa. Y en un episodio de intoxicación el señor va, se corta la oreja, se va para el prostíbulo donde era asistente asiduo y a la prostituta que más quiere, le dice, te traigo un regalo y le muestra la oreja. Entonces, este Van Gogh, pues, eso sí, con muchísimos rasgos psicopatológicos. Otra cosa que encuentra uno en pintura es lo que sirve para ilustrar los trastornos del sueño, la pesadilla de Fuseli. Ella está en un sueño muy alterado y en una posición anormal. Aquí está el incubo, aquí está el incubo que es el demonio erótico, aquí está un animal, y muestra uno de los problemas contemporáneos graves, que es el sueño. Yo por mi parte, como si fuera Diógenes con una lámpara, ando buscando un médico que duerma bien, entre otras cosas para que me dé la receta, pero no ha habido ninguno. No he conocido ninguno. Eso tienen destrozado pues la arquitectura del dormir. También en el sueño se pueden producir muchas situaciones delirantes y muchas situaciones extrañas, que aquí están. La epilepsia, que es uno de los problemas entonces complejos,
está la transfiguración de Sancio. Este niño está sufriendo un ataque epiléptico, como se creía que era una enfermedad demoníaca y divina. Entonces, le están diciendo a los apóstoles, la única manera para que a él le pase la enfermedad es que él se convierta al cristianismo. Eran las explicaciones mítico-religiosas de muchas enfermedades. Aquí hay una peregrinación de epilépticos, porque también la gente va a sitios de sanación a buscar mejorarse. El narcisismo obviamente está muy difundido en el mundo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y es Dalí pinta la leyenda de Narciso, adolescente griego tan hermoso que llega, no le servía a nadie, ninguna persona podía ser pareja de él porque él era perfecto. Un día llega a un lago, ve su propia imagen, esa sí le gustó, se arroja a abrazarla y se ahoga. Y con eso ilustra muy bien el destino del narcisista, que como se cree tan superior a los demás y toda esa serie de cosas, al final termina rechazado y solo. Y aquí se transforma Narciso, después de morir, en la flor del narciso, y también hay muchos componentes aquí pictóricos. Los trastornos psicosomáticos tan frecuentes están, por ejemplo, ilustrados, este dolor de cabeza de George Clooney, esto es de 1889. Es que de veras, quienes sufren migraña le cuentan a uno que eso es como si les estuvieran taladrando la cabeza. Así que ahí está esa representación. La hipocondría, hoy en día con tanto internet y con tanta droga, y eso, la gente cargando botiquines por todas partes, y la gente enfermándose, también buscando ganancias laborales. Otra cosa muy frecuente, los trastornos de la sexualidad, están ilustrados en el Jardín de las Delicias del Bosco, donde aquí lo que hay es como, bueno, aquí es primero la creación del mundo, aquí es la tierra y aquí es el infierno. Pero aquí lo que hay son unas orgías impresionantes que finalmente son castigadas. Entonces el Bosco satirizó sobre eso y ordenó pues, una serie de cosas que sabemos. Esta la tomé porque aquí, el de Morón, porque es que aquí hay como un amor un poco extraño. Mejor dicho, aquí lo que hay es mascotas. Hoy en día la gente quiere más a sus mascotas que a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos. Se encariñan de tal forma que eso es tremendo. Incluso recientemente estuve conociendo psicoterapeutas de animales. Yo dije, esto no puede ser cierto, pero es cierto. Entonces, ¿y qué le hacen al animalito? Se ponen a hablarle, y como si fuera una persona, y a darle consejos. Y yo le decía, bueno, pero el animal no lo está entendiendo. Claro que no está entendiendo, pero el animal está recibiendo el tono de la voz, está recibiendo la dulzura, está recibiendo la compañía, y opera y se tranquiliza. ¿Ya? Entonces tenemos psiquiatras, veterinarios, bueno. El Bosco, en la mesa de pecados capitales, ilustra los pecados capitales. Los pecados capitales siempre han sido una existencia, un problema para la humanidad, ha sido una cosa difícil. Forma parte del linaje de la ancestralidad humana. Han de saber ustedes que las cosas que hoy en día nos parecen las peores, los peores crímenes, lo peor de lo peor, en alguna época de la historia fue lo mejor de lo mejor. Ejemplo, el canibalismo. Canibalismo, bueno, nosotros decimos, caníbales, hay que matarlo, un caníbal está loco. Si no hubiera existido el canibalismo en la historia, no hubiese existido la supervivencia humana. Todavía quedan restos, y ustedes ven que cuando la gente, varios episodios de gente que queda aislada del mundo y sin ninguna posibilidad, para su sorpresa, actúan como caníbales. O sea, el canibalismo está en los seres humanos, bien guardadito afortunadamente, pero está. El exhibicionismo, pues es una de las pinturas más hermosas. Dalí ilustra la masturbación y él además es que él decía que él era esta misma figura, que él está representado acá, pero claro, también está la figura de la mujer, están las figuras genitales y la masturbación cuando no forma parte del desarrollo psicológico normal es un problema. Situaciones de homosexualidad,
tomé la figura de Mengs, de Júpiter y Ganimedes, tenían una relación ahí amoroso-sexual. Eschiel, que fue compañero de Klim, de Gustav Klim, trabajó mucho la pornografía. Y sus obras resultan así como grotescas, pornográficas, vulgares, primitivas. También ha sido otro de los atractivos para los pintores. Alcoholismo, ni digamos. En Colombia hay 3.120.000 personas que se embriagan una vez por semana. Y hay 2.170.000 que se fuman más de una cajetilla de cigarrillos al día. Entonces tenemos muchos problemas de adicción. Y para encontrar en la pintura, pues entonces, obviamente, el cuadro de Velázquez aquí, Baco, que está llegando, este es un personaje famosísimo, lo mira uno como si fuéramos amigos de toda la vida, y el tipo está ahí tomando, y aquí están todos para embriagarse. Un cuadro famosísimo sobre alcoholismo. Este, ni qué decir, es de una artista holandesa, Jane Leyster, el bebedor alegre. Obviamente está alegre, está feliz, encantado, y está tomando vino. Este, por el contrario, está con bebidas amargas. Y la cara, la violencia que se nota ahí, el grito, la furia. Pero esto, repito, la pintura no es teórica. Aquí en Bogotá muchísimos sectores sociales toman 3 o 4 tragos y salen a pelear. El tabaquismo, tan difundido. Encontré una muy buena de Van Gogh, que es esta. Así que yo estoy hablando con los de la Secretaría de Salud Distrital a decirles, mire, pongan en las cajetillas, pongan esta figura, que es muy diciente. El cigarrillo lo mata a uno. Y porque ponen ahí cosas que quedan como un cliché, pues, cigarrillo es nocivo para la salud. No, eso no. Calavera fumando. Ahí hay un mensaje descomunal. Bueno, ya voy a terminar, no se pongan tristes, ya voy a terminar. Violencia, conflictos y agresiones. Guernica, sobra decir. 26 de abril de 1937, día lunes, día de mercado. Mussolini y Hitler le caen al pueblo que no tenía ninguna defensa. 32 bombarderos y destrozan esto. La gente cuando ve estas cosas siente tensión, preocupación, molestia, está hecha en blanco y negro, pero precisamente lo que el autor quería con el cuadro era impactar la violencia de los seres humanos y el horror de la guerra. Aquí hay una madre que lleva a su hijo en brazos y el hijo está muerto. Aquí hay gente mutilada, aquí hay animales despedazados, además que era día de mercado. Aquí esta posición de la persona elevando los brazos, que también se ve luego en los fusilamientos de la Moncloa en otro autor, pero que permite eso, la súplica, pero también la impotencia, la desesperación, para ilustrar violencia. La violencia en Colombia, nosotros somos aquí especialistas. Yo digo que aquí todos somos criminólogos, no criminales, criminólogos. Vivimos en un mundo de violencia. Sirvió también la pintura de Bourguereau, el Dante y Virgilio en el infierno. Estos son dos estafadores que se agarran allá en el infierno y aquí están Dante y Virgilio observando la escena. El filicidio, Saturno, que le dijeron que un hijo lo iba a destronar y a matar, entonces cada vez que nacía un hijo lo devoraba. Se salvó Júpiter y Júpiter lo destronó. Pero hay filicidio en Colombia, hay fratricidio. Hay un filicidio cada 5 días en Colombia, la muerte del hijo. Hay un fratricidio cada 10 días, la muerte del hermano por el hermano. Hay un uxoricidio cada 15 días, la muerte de la pareja por la otra persona de la pareja. Hay un parricidio, la muerte del padre cada 20 días en Colombia. Hay un matricidio, la muerte de la madre, uno por mes. Goya muestra una cosa muy interesante, la gente, la violencia la atrapa. Uno dice, ¿y esta persona incluso por qué no huyó? No, ya metidos en pelea la gente no, se hace matar.
Y es muy disidente porque están atrapados, atrapados por la violencia, por el odio, por la venganza. Esta de Yoshitoshi, yo la utilizo para una cosa que se llama la violencia contra la mujer, que en nuestro país es absolutamente desatada. La mujer es como si fuera una especie inferior o algo así. Es increíble cómo se maltrata a la mujer. No puede hacer nada, ni siquiera se puede vestir atractivamente porque entonces la agrede. No se puede montar a un bus de Transmilenio, no puede salir a la calle, no puede tener acceso a las cúpulas militares o también a la jerarquía eclesiástica. La tienen muy relegada en muchas cosas, en la ciencia. Solamente el 25% de los científicos de Colombia son mujeres. El rapto de las hijas de Leucipo, esto fue de Rubens, en 1616, muestra otra cuestión frecuente en la historia. El ganador se lleva a las mujeres para sojuzgarlas. Hay un problema frecuente, cada vez más frecuente en la situación moderna, el sobrepeso, la obesidad y la bulimia. El sobrepeso no es tan grave, me parece que es una de las medicalizaciones que hacen los científicos para tener más pacientes, pero que el sobrepeso no tiene grave, menos del 30% del IMC, ahí no pasa nada. La obesidad sí, y la bulimia por supuesto. Utilicé las tres gracias de Rubens, pero son figuras hermosas, y por supuesto Rubens no estaba pensando en bulimia ni nada por el estilo. En muchas culturas, que la mujer sea obesa, esas son las hermosas. Entre más obesa, más hermosa. Entro acá porque eso también da cierto vigor biológico y cosas así. Pues lógicamente tenemos a Botero, nuestro gran artista, también sirve muy bien para ilustrar este tipo de patologías, aun cuando él es muy celoso con sus obras y eso, si uno las fuera a publicar, no, hay que pagarle derechos de autor altos. La demencia, ya voy a terminar, la demencia es muy frecuente. ¿Y cómo se ve la demencia en la pintura? Está la historia de Louis Wain, este señor, un pintor inglés. Él nació con labio leporino, él tenía seis hermanas, él quería ser pintor, el padre falleció cuando él tenía 18 años. Tenía una vida muy desdichada, se casó con quien era la nodriza de sus hermanas, pero para colmo de problemas, a los 3 años ella comenzó a desarrollar un cáncer, así que este tenía una vida pero absolutamente azarosa y de sufrimiento. Sin embargo, pasó lo siguiente: un día llega a su casa, nunca quería llegar porque solo había problemas, llega a la casa y encuentra que su señora, normalmente sombría, deprimida y triste, nostálgica y aburrida, estaba carcajeándose, estaba muerta de la risa. Él llegó al primer piso, cuenta, y eso por supuesto le sorprendió, ¿qué está pasando? Subió y encontró que la señora estaba jugando con el gato que habían comprado el día anterior. Así que él dijo, bueno, pues entonces yo me voy a dedicar a pintar gatos. Y se volvió el pintor de los gatos. Les da formas antropomórficas, se hizo famoso. En Londres todos querían tener una obra de él, resolvió sus problemas económicos. Después, sin embargo, él tenía problemas mentales y con el paso del tiempo fue desarrollando una situación demencial, que quedó registrada en sus obras. Esto es muy interesante, porque no siempre sabe uno el estado emocional del pintor, ni cuál es su biografía, y menos su historia clínica, pero aquí sí quedó una relación exacta. Él pintó, año tras año, el gato, pero estos gatos ya poco a poco van tomando unas formas terroríficas, extrañas. Este, por ejemplo, pues sabe uno que es un gato, porque además él tenía formación artística y se podía ver mucho de sus obras, con simetrías y con colores adecuados. Aquí, si no le dicen a uno que esto es un gato, esto ya uno no lo identificaría, y lo mismo acá. Le progresaba la demencia y en sus obras se reflejaba. Otro de este estilo, Uther Molen, también un gran pintor, él le gustaba mucho hacerse autorretratos, desarrolla demencia y como parte de la terapia ocupacional le piden que pinte cuadros.
Y la enfermera tuvo la precaución, o no sé si fue la terapista ocupacional, de recolectar esos cuadros año tras año y mostrar lo que iba pasando en la pintura, que reflejaba lo que iba pasando en la mente del señor. Aquí es a los 22 años, ya cuando comienza la enfermedad, ya las formas son grotescas, ya son siniestras, ya son imprecisas, ya son confusas. Si a uno no le dicen que esto es un autorretrato, pues uno no lo sabe, y termina en esto. Pero ha sido un caso especial que ha servido mucho para ilustrar aspectos demenciales. Kurelek sufría de esquizofrenia y él pintó una esquizofrenia. Pintó su esquizofrenia, aquí hay un cráneo, aquí esto está acostado, y pintó una serie de viñetas, aquí hay un niño solo, aquí están torturando a una persona, aquí hay figuras siniestras, hay animales, hay también festividad, mejor dicho, está la locura. El señor pintó la esquizofrenia, nadie lo había hecho tan bien, esto fue en 1950. También hay animales y también hay cosas confusas. Muy interesante esa conjunción de la locura y la pintura en Kurelek. Van Gogh, que en sus retratos, y Van Gogh pues como vivía metiendo licor de ajenjo todo el tiempo, permanecía con esa intoxicación etílica, con algo que hoy en día se calcula que tenía muchos grados de concentración alcohólica. Es famoso porque estando hospitalizado, se asoma un día a la ventana, una noche a la ventana, y entonces encuentra esto y lo pinta, y ahí se muestra su confusión, sus vivencias, su sufrimiento, su soledad. Ya cuando va a morir pinta esto, trigal con cuervos. Los cuervos, pues, sabemos, son figuras pues de finalización, de depredación, ya de carroñeros que vienen a terminar con lo que hay, los restos y despojos de la persona. Uno muy interesante, Brian Charley, porque este señor pintaba, pero él decía, escribía y pintaba. Entonces uno sabe en qué estado emocional se encontraba. Aquí dice pues que tiene una serie de animales que le salen de la cabeza, aquí dice que no puede ver, aquí siente que hay burbujas por todas partes, aquí siente que hay todo un nudo en su alma, aquí dice que le están hablando, hay una boca gigante, lo mismo acá, aquí dice que alguien quiere penetrar en su cerebro, aquí se siente destrozado. Aquí utilizaba muchas arañas y muchas figuras y leyendas. Hay una que aparece ahí de Bob Dylan, el famosísimo último premio Nobel de Literatura, en el cual, y está la leyenda ahí, en que dice, el destino me dio las cartas equivocadas. Miren esta disociación de los ojos, disociación corporal. Aquí dice que siente como si la gente estuviera tomando su cerebro como si fuera una diana y enviándole cosas. Aquí tiene el corazón roto. Aquí le han vaciado el cerebro, lo pinta alegóricamente con unos huevos. Aquí dice que todo ha terminado y evidentemente 2 horas después se suicida de pintar este. A este se le pudo seguir muy en detalle su psicopatología. Bueno, 2 cositas más, la mitomanía, la mentira sistemática exagerada, quedó bien ilustrada en la obra de Von Will sobre el barón de Munchausen, que es un personaje que después de la guerra austriaca llegó un poco tocado, pues lesionado, y comenzó a contar historias extravagantes de la guerra. Él decía que para atacar al enemigo él se hacía enfrente del cañón, cuando se disparaba la bala él se montaba en ella y de esa manera llegaba a atacar al enemigo. En otra oportunidad se estaba hundiendo en un pantano, iba a caballo y comenzaron a hundirse en un pantano, pero como él tenía tanta fuerza, cogió y se levantó él mismo su cabello y se sacó él solito del pantano. Esas eran las historias. La mitomanía es relativamente frecuente. La ludopatía, este es César, el que dice que es interesante la vida cotidiana. Jugadores de naipes, el juego es muy bueno, el juego distrae, el juego anima.
El juego socializa, el juego desarrolla capacidades. Un niño que no juega es un niño gravemente enfermo. Otra cosa es la ludopatía, otra cosa es querer vivir de la trampa o meterse en problemas económicos por andar buscando premios. El síndrome de Capgras es entonces una alteración psiquiátrica en la cual la persona conoce a esa persona. Usted es mi primo, pero no, usted no es mi primo, usted fue reemplazado. Hay una persona que se metió dentro de usted y usted no es mi primo. Entonces, se sustituyeron, se falsificaron, se robaron a la persona original y la reemplazaron. Era una entidad rara, pero muy significativa, que también fue muy bien ilustrada por Di Bartolomeo, lo mismo que por Rossetti. Se encuentra la persona, ellas mismas, y no saben quién es quién. Porque como hay falsificación de la imagen, esto es muy complicado. Bueno, entonces, el libro que estoy haciendo, terminando, reúne 80 obras clásicas vistas desde el punto de vista psicológico, psicopatológico, psicoanalítico y psiquiátrico, y también desde el punto de vista histórico. El diseño en el cual va a salir el libro, esto es, sería una página completa, aquí lo en la diapositiva sale al tiempo, pero no, una página completa a un lado, está el loco, está la pintura, al otro lado están los elementos psiquiátricos y los elementos biográficos. Va a ser una obra, yo sé mucho de libros porque eso es lo que yo vivo haciendo. Esto va a ser muy buena y muy impactante. Y cuando yo logre conseguir patrocinio, que eso es difícil porque como ustedes saben, yo no vendo mis obras, cosa que me viene generando pues muchos disgustos y llamados de atención, pero así somos. Entonces, esto va a salir en 2 meses. Espero poder hacer llegarles, si hay suficiente número, un ejemplar a cada uno. Esta es pues el recorrido que he hecho, el panorama de la correlación entre la psiquiatría y la pintura. Espero no haberles agobiado mucho con estas informaciones. Les agradezco su asistencia y su paciencia. Bueno, muchas gracias al académico Rodríguez Gama por su excelente presentación entre la genialidad y la locura. Esperamos entonces el libro con mucho entusiasmo. Para terminar esta actividad tenemos una excelente sorpresa que tiene que ver con un aspecto musical. Y para la academia es muy grato presentar una artista como Eleonora Rueda, hija de nuestro secretario perpetuo, el académico Gilberto Rueda, en un concierto de clavecín que ella misma irá anunciando. Entonces le damos la bienvenida a Eleonora, agradeciéndole su gentileza de compartir su arte con la Academia Nacional de Medicina. Buenas noches, ahora sí. Esto es todo un montaje. Muchas gracias a la Academia de Medicina por haberme dado la oportunidad de presentarme esta noche. Es un gran honor para mí ser, como quien dice, intérprete, como bien se dice, como un medium a través del cual va a sonar esta música que fue escrita casi hace 300 años, pero que sigue tocando cada una de las fibras de cada uno de los seres humanos. Entonces yo iré anunciando algunas poquitas cosas para no alargar demasiado el concierto. ¿Me están oyendo? Más bien utilizo, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, Juan Sebastián Bach, además de un genio, yo creo que no va a necesitar esto. Un compositor súper prolífico, y además de tener 20 hijos y tener un montón de trabajos y actividades,
era un profundo estudioso de la música de sus contemporáneos. A pesar de que él era, o sea, fue la persona que llevó el barroco a su máxima expresión, le gustaba saber qué estaba pasando en Italia, qué estaba pasando en Francia, y digamos a manera de estudio y de análisis, él transcribió un montón de obras de sus contemporáneos para el clavecín, que era su instrumento favorito al lado del órgano. Él hizo transcripciones o arreglos de música de Vivaldi, un montón, conciertos para violín de Vivaldi, muchísimos los arregló para ser tocados con clavecín y orquesta, arreglos de música de Torelli, de Pergolesi, de Händel y de muchísimos más. Lo que voy a tocar ahorita para abrir el concierto es un concierto para oboe de Alessandro Marcello. Se imaginarán lo difícil que es transcribir oboe a clavecín, porque son casi lo opuesto. El oboe canta, tiene la posibilidad de unir todas las notas, y el clavecín, pues como todos los instrumentos de teclado, es golpecito tras golpecito. Pero bueno, el genio de Bach hizo de esta una obra espectacular, espero que la disfruten. Tiene tres movimientos. Thank you.
comentaba, Juan Sebastián Bach tuvo 20 hijos, de los cuales muchos murieron antes del primer año de vida, pero le quedaron 13. Y de esos 4 fueron músicos realmente famosos, incluso se podría decir que casi más famosos que el mismo Juan Sebastián Bach. El segundo de ellos, nacido en 1714 o 17, ahí hay una duda, es Carlos Felipe Emanuel Bach, que se estableció al final, pues principalmente en Hamburgo. Compuso, bueno, innumerables obras de todos los estilos. Lo que es interesante es que, pues en el barroco, que digamos llegó Bach hasta su máxima perfección, digamos, cuando Bach ya era una persona bastante mayor antes de morirse, digamos, a partir de 1730, 40, ya la música en Europa estaba cambiando, no solo la música, la literatura, todas las expresiones artísticas buscando más expresividad, ¿no? No tanta matemática como era en el barroco, ni tanto rococó, ni tanta forma escondida, digamos, detrás de ornamentación y eso, sino... o sea, buscaban más como la expresión del genio, del artista como genio, espontáneo, con sus capacidades de expresarse libremente, digamos, sin unas formas tan estrictas como las del barroco y especialmente las de Juan Sebastián Bach. Entonces, en Carlos Felipe Emanuel van a escuchar ustedes eso, esa sensación como de que todo es con mucho más impulso, más ímpetu, menos calculado, menos matemático. Esta es una sonata de una serie de 6 sonatas que escribió para la corte de Württemberg. Es la primera sonata en la menor, que tiene 3 movimientos también. Thank you.
Esta música, en este momento, hacia 1770, ya existía el fortepiano, o sea, el antecesor del piano. Ustedes se preguntarán por qué tocó esta música en este instrumento como tan anterior, que fue pues el instrumento principal en el barroco. Todas las bandas, todas las orquestas barrocas llevaban el acompañamiento con el clavecín. Pues el fortepiano, que fue el instrumento de Mozart, de Beethoven y pues ya ahí en adelante de todos, este instrumento de hecho quedó en el olvido y quedaron por allá en los altillos de las casas y no se volvió a usar nunca más. Pero en esta época los dos instrumentos existían paralelamente y los fortepianos, como era un instrumento nuevo, como más potente, de otra mecánica mucho más complicada, que es la mecánica de martillos. Esta es una mecánica de plectros que como una guitarra, como que pulsa la cuerda mientras que el martillo la golpea. Entonces tiene primero la posibilidad de tocar forte y piano, o sea, duro y suave, que este instrumento no lo tiene. Lo que están viendo los que están de este lado, yo me lo paso cambiando manual porque el manual de arriba suena mucho más pasito que el de abajo. Los puedo juntar los dos para que suene un poco más, o puedo tocarlos cada uno sueltico. Entonces la música, la expresión musical, estaba buscando un instrumento que diera esas posibilidades, y eso fue el fortepiano, que se fue desarrollando a unas velocidades gigantes. Pero esta música se tocaba en el instrumento que hubiera. De hecho, no dice que sea para piano ni para clavecín, sino para teclado. Entonces, a mí me interesa siempre como explorar esos límites del instrumento. En este instrumento ya estamos notando el límite, porque para hacer cosas expresivas como... sería muchísimo más apropiado un piano, porque uno puede moldear muchísimo más todo. Este instrumento ya se quedó chiquito para esa expresión. Sin embargo, voy a tocar una sonata de Joseph Haydn, pues para mí casi que el más genial representante del clasicismo, con una sonata que estoy segura que o la concibió para clavecín o se tocó mucho en clavecín, porque la factura de la sonata da mucho para este instrumento. Normalmente se toca en piano, pero bueno, el piano no me hubiera cabido aquí además del clavecín, entonces es una sonata en re mayor, escrita en el año aproximadamente 1770. Fue como de las últimas cositas que se tocaron en este instrumento, porque ya en el 80 ya estaba Mozart en pleno furor y él despreció ya este instrumento como tan tiesito para la época. Thank you.
Bien, maestra, muchas gracias por este magnífico concierto. Gracias a ustedes. De verdad, hemos pasado una noche muy artística. Nos han mostrado ustedes expresiones artísticas muy importantes, tanto la maestra como aquí el académico. Esperamos que el próximo año tengamos un buen día del médico. Muchas gracias por su presencia. Y ahora pasamos a un cóctel. Gracias.